Trabajo en la crianza y ordeña de cabas o cabras, mejor dicho, para elaborar quesos y dulces artesanales. Una pequeña finca logró superar la parálisis económica durante la pandemia y reinventarse al convertirse en un importante atractivo ecoturístico en la provincia de Azua. Jessica Soriano viajó a esa localidad y nos presenta la historia. Aunque la granja Caprache comenzó su trabajo para rescatar y producir las escasas cabras lecheras que había en el país, ahora la finca ubicada en la comunidad de Atillo cuenta con unos 280 de estos animales y ofrece una experiencia educativa y sensorial para toda la familia. Las personas vienen los fines de semana, los recibimos, les damos un tour, los pequeños pueden darle un biberón de leche, pueden jugar con ellos. El proyecto se inició hace casi 6 años, cuando la pareja compuesta por Nieves Segura y su esposo Daniel Costache, un inmigrante rumano, comenzaron la compra de las primeras 50 cabras localizadas en Bonao, Jamao al Norte y Santo Domingo. Nosotros lo que hicimos fue que fuimos identificando dónde quedaban animales de esa genética lechera, que es la raza alpina francesa. Entonces comenzamos nosotros a multiplicar los animales trayendo machos importados de Estados Unidos. Fue así como con tan solo 3 meses de nacido fue traído al país Dexter, que a sus 3 años es ahora el ejemplar más famoso de la finca y ha tenido 150 crías. Básicamente los primeros 3 años lo que hicimos fue multiplicar animales, que nos permita tener un pie de cría nuevo, de cabras jóvenes, productoras, para entonces comenzar a procesar ya lo que son los lácteos. La producción de Caprache ya alcanza los 170 litros de leche al día con 2 ordeños diarios. El proyecto Caprache es un proyecto 100% orgánico. Nosotros sembramos la comida de nuestros animales. El mismo estiércol lo usamos como abono en el campo. Y la leche de los animales nosotros la procesamos en quesos y dulce de leche. Como la pandemia obligó al cierre de negocios a los que la finca vendía sus productos, la granja tuvo que reinventarse y así abrió sus puertas al público, pero ya no solo para vender leche, sino como atracción turística. Fue como un tren de alta velocidad que comenzó a llegar gente y nosotros no teníamos la finca preparada como para recibir tantas personas. Hoy, de hecho, la finca tiene 4 meses cerrada porque la estamos evolucionando. Estamos haciendo unas nuevas áreas para poder recibir a las personas bien. A fin de impulsar el proyecto Caprino Lechero, el Banco Agrícola les facilitó un préstamo de 25 millones de pesos, mientras que en marzo la finca participó en la Feria Agropecuaria Nacional que se desarrolla en la ciudad ganadera de esta capital. Se espera que sea a finales de este mes cuando este rancho Caprache vuelva a abrir sus puertas al público. Jessica Soriano, Noticias, SIN. Nos quedamos en Azua porque fueron detenidas 3 personas, entre ellas un menor de edad, por su presunta vinculación con la muerte del joven Armando Rosso, quien fue ultimado de 2 puñaladas cuando acudió a comprar un celular que le habían ofertado a través del Internet. Según el corresponsal Héctor Abreu, los familiares de la víctima piden a las autoridades aplicar todo el peso de la ley contra los responsables. Aunque las autoridades no revelaron las identidades de los detenidos, dijeron que continúan las investigaciones para determinar si hay otras personas involucradas en la tragedia. El fiscal de Santiago lamentó este lunes la actitud de algunos agentes penitenciarios que lanzaron gases lacrimógenos a los representantes de medios de comunicación que cubrían el pasado viernes la audiencia a los detenidos de la Operación Discovery. El incidente, en el que varios periodistas resultaron afectados, ocurrió cuando los agentes trasladaban a los imputados a la denominada carcelita del Palacio de Justicia de esa jurisdicción. El magistrado también confió en que la jueza que lleva el proceso contra los encartados les impondrá el próximo 13 de abril 18 meses de prisión preventiva y declarará el caso como complejo. Bueno, los videos que nos envían a través de WhatsApp revelan que están reportando que se encuentra seco el río Jabón en Sabana de la Mar, Atomayor, debido a la extracción de materiales. Piden a las autoridades tomar acciones contra los depredadores o depredadores del afluente. Atención a medio ambiente con relación a esa denuncia. Reportan además cúmulo de basura en Tamboril de Santiago, donde según residentes los camiones recolectores duran hasta un mes sin pasar por el lugar.
explican que temen brote de enfermedades, por lo que demandan el auxilio de las autoridades. O sea que el ayuntamiento de Tamboril, ojo, miren la basura acumulada. Les recordamos que pueden enviarnos sus denuncias a través de WhatsApp. Ahí tienen el número en pantalla, 809-535-8383. Nuestra página web noticiasSIN.com, el portal más completo de la República Dominicana, y lo tienen. No solo pueden ver el noticiero en vivo, también todo lo del informe esta noche, que estuvo cargadito de información de casos que las autoridades catalogan como corrupción. Además, todas las otras secciones ahí, nos importa tu historia, precisamente donde salen todas las denuncias que ustedes nos envían. Cuando regresemos, ¿cuáles son los signos de...